Hi guys, I'm Allie Monroy and I'm with BSN Buffs, and right now we are with Diego Gonzalez and we're going to interview him in Spanish and ask him a few questions. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Tengo unas preguntas. ¿Cómo fue para ti el cambio de Monterrey a Boulder? Fue un poco diferente, es un poco diferente, sobre todo el clima. En Monterrey el clima es muy caliente. Aquí llegué, estaba muy agradable, pero luego 2 meses y empezó a nevar, empezó a hacer mucho frío. Yo creo que esa es la mayor diferencia. La gente aquí yo creo que se siente muy amigable. Me lo hicieron hacer todo muy fácil. Sí. Ahora que eres senior, ¿cambiarías algo de tu tiempo aquí? No, nada. ¿Te encanta? Estoy muy feliz con vivir aquí en Colorado, con la gente, con el equipo. No cambiaría nada. ¿Regresarías claro, a vivir? Por supuesto, creo que sí. ¿De verdad? Sí. Ok, qué bueno. ¿Qué sientes tener a toda tu comunidad Monterrey apoyándote, especialmente cuando estabas tratando de llegar a un equipo en NCAA? Pues es un sentimiento muy especial cuando todos tus amigos, tu familia, gente de Monterrey te está apoyando por algo que en ese tiempo era mi sueño, jugar fútbol americano a nivel colegial aquí en Estados Unidos. Ya que lo logres, es muy feliz, es algo muy bonito ver que todos tus esfuerzos dieron frutos. ¿Has tenido a tu familia venir a visitarte? Sí, vinieron el año pasado, vinieron creo que a 5 juegos. Este año van a venir a 4, creo, entonces estoy muy feliz, muy emocionado para ver a mi familia. Que te vean y todo. Sí. ¿Y tienes familia que vive por aquí o solo toda la familia en México? No, toda mi familia vive en México, yo soy el único que está aquí en Estados Unidos. Soy el único que ha estudiado en una universidad de Estados Unidos. Oh, qué chévere. Yo también. Pero, ¿cómo se siente estar lejos de tu familia? Pues es difícil. Obviamente al principio se batalla un poco más. Ahora con FaceTime y todo eso es un poco más fácil. Pero, digo, yo platico con mis papás, con mi hermano, con mis amigos. Todos los días estoy en contacto con ellos. Entonces lo hace un poco más fácil. ¿Y tu mami? También. ¿Cómo se siente pero estar lejos de tu mami? Mi mamá triste, siempre quiere que ya regrese a Monterrey. En mayo no pude ir, fui a San Diego a entrenar, entonces ya tengo un buen tiempo que no he regresado a Monterrey. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que te hizo querer jugar fútbol americano, especialmente siendo hispano? Yo en México empecé a jugar fútbol soccer cuando estaba chico, pero después no, sí me gusta el fútbol soccer, pero quería hacer otro deporte, quería hacer algo más. ¿Y en México? ¿Y no béisbol? No béisbol. De hecho en Monterrey el fútbol americano es muy grande. Yo tenía muchos amigos que jugaban fútbol americano, entonces ellos fueron los que me invitaron cuando vieron que yo no quería jugar fútbol soccer, me invitaron a jugar fútbol americano, decidí tratarlo y me gustó. ¿Y te encantó? Ajá. Bueno, entonces, ¿alguna vez has sentido que tomaste la decisión equivocada en jugar fútbol americano? ¿Te gustaría jugar otro deporte? Nunca. El fútbol americano me ha dado muchas cosas, me ha dado muchos amigos. Gracias al fútbol americano he conocido mucha gente maravillosa. Me ha dado la educación, me da la oportunidad de estar aquí. Veamos, ahora vamos a hablar del campamento. Ajá. ¿Cómo te ha ido estos 2 primeros días? Bien, me he sentido muy cómodo con todos los especialistas, con el centro, el holder, los demás pateadores, el despejador. Siento que estamos pateando muy bien, muy buen nivel. Todavía tenemos tiempo para mejorar. Ok, con eso, ¿en dónde es lo que más quisieras mejorar en este campamento? La consistencia. Me gustaría ser un poco más consistente, que darle la confianza a mis compañeros y a los coaches de que cuando esté en el campo, bueno, voy a hacer mi trabajo. Y la última pregunta que tengo es que el año pasado hubo bastantes juegos súper cercanos y te pone bastante presión en ti para get those extra field goals. Entonces, ¿cómo te sientes con esa presión? Pues yo nada más trato de confiar en mí, que sé lo que estoy haciendo. Digo, ya he estado pateando en fútbol americano 5 o 6 años. Es algo que yo sé hacer. Ya nada más confiar en mí mismo y que voy a hacer buen trabajo. Yeah. ¿Y tienes como superstición o algo que haces antes del juego? No, digo, lo único, pero no me importa tanto, siempre me pongo el tachón de la izquierda primero. Okay. Porque estoy solo. Yeah, gracias. Thank you for watching BSN Denver. I'm Allie Monroy. Thank you, Diego. You're welcome.